So let's pray. Vamos a orar. Thank you, Lord Jesus. You are so good to us. Gracias, Señor Jesús. Eres demasiado bueno para nosotros. You have blessed us with an amazing wife or an amazing husband. Nos has bendecido con una gran esposa, un gran esposo. You have died on the cross to forgive us all our sin. Has muerto por nosotros para perdonar nuestros pecados en la cruz. So help us to love you and each other. entonces ayúdanos a amarte a ti y amarnos unos a los otros with all our heart our mind and soul con toda nuestra fuerza con toda nuestra alma con toda nuestra mente and i thank you for each one here y yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí there's so many other things they could be doing hay muchas cosas que podrían estar haciendo hoy but they are here to get closer to you and closer to each other pero han decidido estar aquí para acercarte, a, acercarse a ti y acercarse el uno al otro como so, matrimonio. So we ask this time. Y entonces pedimos tu bendición en este tiempo. In Jesus name. Todos decimos en el nombre de Jesús. So so Estamos muy contentos de que estés aquí. We have a saying that we probably said every time we come.

Necesitando trabajar en tu matrimonio. So just you came doesn't mean you stop, okay? Entonces, no solamente porque veniste a esta conferencia, quiere decir que ya dejas de trabajar en tu matrimonio, sino continúa. So kind of El casarse es muy fácil. To staying married. Comparado con quedarse casados. Y luego, quedarse casados y ser feliz es más difícil. y aún más difícil es quedarse casados y ser felices casados divorce in the church is out of control el divorcio en las iglesias está fuera de control and it'd probably be worse but even in the church people are just living together in sin Y aún peor, hay muchas personas y parejas que sin casarse están viviendo juntos, están en pecado y están en la iglesia. En Estados Unidos, el número uno crimen de violencia es entre esposa y esposo. So, on your screens, I believe, yeah, we've got verses up there that tell us. Six times that our purpose in marriage is oneness. De hecho en la pantalla tiene seis versículos donde dice que el propósito del matrimonio es ser uno. So the, the verse that's not up there is: "Malachi 2: 14- 16, if you want to write that in your notes.: Malaquias 2, 14 y 15, si lo quieres escribir eso en tus notas. And the opposite of this oneness is isolation or separation. Lo, op lo opuesto en el matrimonio a ser uno es estar separados o solos. Some couples share a bed and eat at the same table, but they feel so far apart. Y hay algunas parejas que comparten la recámara y comen en la misma mesa, pero realmente están muy lejos. They may even have sex, but it's not love. Posiblemente hasta tengan relaciones sexuales, pero no es amor. You may talk, but you don't really Posiblemente se hablan entre sí, en, entre ellos, pero realmente no hay una verdadera comunicación. You live together, but you don't share life hay algunos que viven juntos, pero no comparten su vida juntos. Worse than being miserable and single, Lo peor de ser miserable y soltero is being miserable and married Es estar miserable casado Crazy that people get married and then they spend their life lonely and miserable Es una locura que después de ser el soltero te cases y sigas estando solo y miserable And they live completely separate lives Y vivir vidas completamente separadas I know people they have moved far away yo conozco gente que se han ido a vivir muy lejos. Y han dejado a su esposa por eh, por, un, por algún trabajo porque su esposa todavía tiene a sus hijos en una escuela y no van con su esposo. People, they, they they, they También conozco gente que trabajan en una ciudad y viven en otra ciudad. They only see their spouse on the weekends. y solamente ven a su esposa en los fines de semana y si tú estás viviendo así no es el no es el plan de dios para tu vida no es un matrimonio sano I know one couple. Lived. He, he lived in New York. She lived in California for three years. Yo conozco un matrimonio que él vivía en Nueva York y ella en California por tres años de costa a costa. Their excuse was their teenage daughter needed to finish high school. Y el pretexto era que su hija eh, adolescente tenía que terminar la prepa. What happened was she finished high school and they still stayed separated. Two more years. Y lo que pasó es que aún cuando su hija terminó la prepa siguieron separados dos años más. That is not oneness. Y eso es no es ser uno. Hopefully your marriage is good. Yo espero que tu matrimonio esté bien. And you're here to help keep it good and make it even better. Y tú estés aquí hoy para mantenerlo así y es más mejorarlo mejor juntos. So, how do we keep them good? Ahora, ¿cómo cómo mejoras tu matrimonio? We've mentioned before, it's those little termites. Y ya mencionamos antes, son esas pequeñas termitas. We've got to kill them before they destroy things. Tenemos que matarlas antes de que destruyan algo el matrimonio. Remember the first year you were married? ¿Te acuerdas el primer año en que estabas casado? You would talk to your wife so sweetly. Le hablabas a tu, a tu esposa con mucha dulzura. Oh sugar baby, oh mi amorcito. I'm so worried about you. Estoy tan preocupado por ti. You're sniffling in your nose. Your nose. tienes la nariz tapada, así congestionada. I think I'm going to take you to the hospital. Creo que por ese detallito te voy a llevar mi amor al hospital. The, the food is no good, but I'll bring you special food. Eh, en el hospital la comida no está muy buena, pero yo te voy a llevar de comer. Second year. El segundo año. Listen, darling. Mira, mi amor. I don't like the sound of that cough. No me gusta cómo estás haciendo eso con tu nariz. I asked the doctor to come over. Le llamé al doctor para que venga a verte. Go Be good like a good girl. Vete o sea, a la cama y sé una buena mujer. Año 4 el año 4 Be sensible, sé sensible. After you feed the children and wash the dishes, después de que laves los platos y les des de comer a los hijos, you better go to bed. Tienes que irte a la cama. Year. Sexto año. You should gargle or something. Gargle. Ah, deberías de hacer unas gargantas, ¿no? Unas gárgaras. De... You sound like a seal. Pareces una foca con ese... <laughs> seventh year. El año siete. For Pete's sake, stop sneezing. No es posible, ya deja de estornudar. <laughs> you trying to give me no, uh, ammonia or COVID? ¿Estás tratando de contaminarme de COVID? <laughs> One frustrated wife and mother wrote this. una esposa y madre frustrada escribió esto I resent my husband yo estoy muy resentido con mi esposa house yo llego de, de muchas horas de trabajo y todavía tengo seis horas para trabajar en mi casa he eats my food he watches TV él come la, mi comida y ve todo el día tele And later on he wants to make love. Y después quiere hacer sexo conmigo en la cama. And I'm semi-conscious. Y yo estoy semiconsciente después de todo el día trabajando. This sounds bad, but it's probably not that uncommon. Y esto suena muy mal, pero posiblemente no es poco común. Hebrews chapter 2 verse 1. Hebreos capítulo 2:1. Eh. Two one. Hebreos capítulo 2, versículo 1. He warns believers to take heed lest you drift away. Hebreos eh, capítulo 2, versículo 1 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. ¿Cómo se drift away? Cómo alguien de estar bien desliza. You're not, you're not tied to the dock or you don't have an anchor. Es por no estar eh, bien anclado. A boat will always drift away if it's not tied or anchored. Un barco si no está bien anclado siempre va a deslizarse y apartarse del muelle. We will always drift away from God and our spouse unless we work on it. Nosotros siempre nos vamos a apartar de nuestra esposa si no trabajamos en nuestro matrimonio. Acuérdate, si tú no trabajas en tu matrimonio, tu matrimonio no va a funcionar. And Satan wants you to drift away. Y Satanás quiere que deslices. So I want to you to on it. Entonces quiero animarte que sigas trabajando en tu matrimonio. And you can understand each other and fall deeper in love. Y tú puedes entender a tu esposo y a tu esposa y puedes enamorarte más profundamente de ella. We want your to be awesome, not just okay. Nosotros queremos que tengas un matrimonio maravilloso, no solamente un matrimonio ok. Nosotros queremos que seas capaz de manejar los problemas que se presentan, que seas capaz de perdonar and have sex. y que tengas muy buen sexo. Amen? Amen. So the closeness, the choices you make determine the oneness you enjoy. Again. The choices you make. Las decisiones que tu tomes en tu vida. It determines the oneness that you enjoy. determinan el ser uno que tú puedas compartir con tu esposa. And isolation is main for marriages. Y apartarte y estar solo es la estrategia número uno de Satanás para destruir los matrimonios. Y había una mujer que trabajaba en el día y su esposo trabajaba toda la noche. And they would see each other passing in the car as the car drove by. Y solamente se veían cuando ella regresaba a casa y él salía a la oficina. And they would yell out, I love you. Y se gritaban, te amo. And a man nearby he noticed this going on day after day. Y un hombre se dio cuenta que esto sucedía día tras día tras día. And the man said, "Hey lady, you two look like you love each other. Why don't you stop and introduce yourself? Again. He said <laughs> The man said, "Hey lady, you look like you love each other." Ah, y un hombre les dijo, Oye, why don't you stop and introduce yourself? Okay, you said that, yeah. And uh, so, did they ever have time for each other? So many people get so, so busy that they don't stop to realize, wow, they are isolated. Y mucha gente está tan tan ocupada que ni siquiera se dan cuenta que están solos. And y están tan solos que ni siquiera se dan cuenta. Para ellos simplemente así ya es su vida. Has been since Estar solo siempre ha sido... siempre ha existido desde la creación. when billy graham was around he talked about loneliness very much the number one thing he spoke on was loneliness. cuando billy graham aún vivía él una de las cosas que hablaba era eso de, de estar apartado o estar solo. we can be sitting in a room full of people just like this but feel so lonely. Y él una de las cosas que decían es que tú puedes estar aquí rodeado de mucha gente en un auditorio pero sentirte solo. Our souls were not created to live solo. Nuestras almas no fueron creadas para estar solas. We yearn for intimacy. Una de las cosas que anhelamos es intimidad. And marriage es where most people hope they're going to find that intimacy. Y justo en el matrimonio es cuando las personas esperan que tú vas a encontrar eso que anhelas, intimidad. Is, y, y lo más triste es que pocas parejas realmente logran esa intimidad. Like us to turn to 4, Te voy a pedir que vayas a Eclesiastes capítulo 4, 9-12. 9 a 12. Y ayer mencionamos esto, pero no fuimos ahí y no lo leímos. Eclesiastes 4. 9 9 al 12. Mejores son dos solos. que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, ¿mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. So we need to guard our marriages from isolation. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestros matrimonios, que no estemos apartados. Y yo quiero compartir contigo cuatro eh, signos de estar apartados en el matrimonio. El primero es como cuando ves un letrero de no pasar. And this type of couple, they seem to get along great, and people think, wow, they're a perfect marriage. Y But over the years, they have not been satisfied sexually. Pero en, la verdad de ese matrimonio es que durante los años no han tenido intimidad y no están satisfechos sexualmente. Y ahora ni siquiera se toca el tema y no buscan consejería para eso. The no sign goes up at night. Y entonces todas las noches ponen cada uno su letrero, no pasar. and they go to bed each night facing the opposite direction. our second symbol is a ticking clock. el símbolo número two es un reloj que está haciendo tic tic tic. this couple has been married over 25 years. it's a marriage that han been married for 25 years. the kids are gone. Los hijos ya se fueron de la casa. Y el esposo durante mucho tiempo trabajó to todos los días y la esposa se encargó de los hijos todos los días. Pero ahora los hijos ya se fueron y la pareja ya no tiene nada que hacer, no tienen ninguna relación. The clock just keeps ticking and the silence is felt. Y el reloj es eh, todo el tiempo está haciendo tic 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 y hay silencio entre ellos. El tercer símbolo sería un calendario repleto o lleno. This couple, they both work so hard. En este matrimonio los dos trabajan mucho. In their and even in their Están eh, participando en su comunidad y sirven en la iglesia.

Pero el calendario está repleto de muchas actividades para sus hijos. They are y al final del día están completamente cansados. One as well as one wife. Y entonces el esposo está solo y la esposa está sola. Our next symbol is a fast food dinner. Anybody ever done that? Y el otro, <laughs> eh, la otra señal de un matrimonio así es un eh, cena de comida rápida. Sí, both come home from work tired, they plop down in front of the TV with fast food on their lap. Los dos llegan de trabajar, están exhaustos, se sientan en la tele y se ponen a comer comida chatarra. Y when the kids come, y cuando los niños llegan, eh, los, el matrimonio sigue enfrente de la tele y no se habla nadie a nadie. She is lonely and he doesn't even notice it. Y ella se siente sola y él ni siquiera se da cuenta de eso. Y otra vez, si no trabajas en tu matrimonio, tu matrimonio no va a funcionar. So, there are a few signs of isolation. Entonces hay unos símbolos de haberse apartado y estar solos. Esos son las muestras del inicio de una relación así. Como que tener el sentimiento que tu esposa o tu esposo ni siquiera te quiere oír o no te entiende. an attitude of who cares why even try una actitud en el matrimonio de que bueno a quién importa para qué probamos para qué intentamos i just want to sleep tomorrow we can talk about it que solamente quiero dormir mañana platicamos ¿no? maybe a feeling of being able to unplease or meet those expectations of your wife unable to please o posiblemente un sentimiento de que no puedes complacer a tu pareja en el matrimonio Y no puedes cumplir sus expectativas. O un sentimiento que él como que se está apartando de ti. Thinking, It's your problem, not my problem. O posiblemente esos comentarios de que, bueno, eso es, en tu vida es tu problema, no es mi problema, resuélvelo. O posiblemente para simplemente mantener las cosas en, en paz. No enfrentar el problema entonces no quiero hablar de eso no quiero tratar el tema But main of your is pero la estrategia de satanás es eso que estén apartados y solos And is a of the that we make as a couple y estar apartados son es, es el fruto de decisiones que se han tomado en el matrimonio. When we make the right choices, cuando, haces, cuando tomas las decisiones correctas en tu matrimonio, then we will know that true love, and entonces en tu matrimonio va a haber amor verdadero, aceptación e intimidad. Yo te voy a pedir ahorita. Que en un minuto más, que voltees a ver a tu esposa o a tu esposo. And this question, Is a to our y contesten esta pregunta juntos. Nos estamos separando y estamos aislados el uno del otro en nuestro matrimonio. On a scale of 1 to 10, 1 being, I'm feeling isolated, and 10 being, I feel intimacy. Y pone una calificación en la escala del 1 al 10. El 1 es estoy completamente, me siento completamente aislado y separado. Y 10 somos uno, estamos bien unidos. Think about your spiritual life, your physical life, and your emotional life. Different areas. Y piensa en diferentes áreas de tu matrimonio: en lo espiritual, en lo emocional, y en lo emocional. Mm -hmm. bueno. physical y en, lo, en la intimidad física. Do you feel isolated or intimate in those areas? ¿Te sientes completamente separado o completamente íntimo en estas áreas? Take a minute, turn to your partner and share. Entonces, tómate un, un momento y comparte esto de, de la intimidad. Let's see what God said in 218. Vamos a ver lo que Dios dice en Génesis 2, dieciocho. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. So someone compared marriage to soldiers walking blindfolded into the battlefield. Y alguien comparó el matrimonio con soldados caminando sin ver al, la batalla. Sometimes marriage is like this. We're not really sure what we're getting into. And marriages end up wonderful and sometimes not so wonderful. Y algunos matrimonios son maravillosos y otros no tan maravillosos. What we forget often is how we treat our spouses is actually we're treating ourselves because we're one. Y una de las cosas que nos olvida es que como tratamos a nuestra esposa nos estamos tratando así porque somos uno. There was a lady that had a very expensive Mercedes-Benz car. Había una mujer que tenía un coche muy caro Mercedes Benz. The husband had an affair with his secretary. Y el esposo tuvo eh, un amorío con su secretaria. And he asked her sell the car and please send me half the money. Y ella él le dijo a ella, vende por favor el coche y mándame la mitad del dinero. She sold the car for $50. Ya ya vendió el coche por 15 Now who did she hurt? Ya o sea, ¿a quién le hizo daño? She hurt both, right? Ella le hizo daño a los dos. one. Porque son uno. I wish I bought the car, though. Yo hubiera comprado ese coche por 15 dólares. <laughs> Remember, D is never an option. Don't even use that word. Acuérdate, la palabra con D en el matrimonio nunca es una opción. Nunca uses esa palabra. Back in Ephesians 5. Husbands are to love their wives like Jesus loves the church. Ephesians chapter 5 dice que hombres tienen maridos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. I don't think it's a stretch to say wives are to love their husbands the same way. Y yo creo que sí podemos decir que las esposas tienen que amar a sus esposos como Cristo amó a la iglesia. If you think it's an option, then you might just take it. If you think it's an option, maybe you'll you'll want to go that place sometime. What place? I don't ah, si, si tú crees, o sea, tú podrías decir, si tú crees que esa es una opción, posiblemente podríamos tomar esa opción. Some get and they have what's a they marry. Y hay matrimonios que antes de casarse, casarse hacen un contrato prematrimonial. They are to fail. It's y con eso lo que están haciendo es planeando su fracaso. We need in marriage we have intimacy, trust, and understanding. Y en el matrimonio hay intimidad, confianza y entendimiento. Some people say marriage is like a pair of scissors. Algunos dicen que el matrimonio es como unas tijeras. They're, they're joined together and they work together. Estas tijeras están juntas y trabajan juntas. And they're most powerful when they come together. Y son poderosas y sirven para lo que sirven cuando están juntas, no separadas. Let's look at Proverbs 24 verses 3 and 4 as it speaks of wisdom, understanding, and knowledge. Acompáñame a Proverbios capítulo 24 versos 3 y 4. Proverbios 24 versos 3 y 4. Habla de sabiduría, prudencia y ciencia. Con sabiduría se edificará la casa. y con prudencia se afirmará y conciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable so first we'll look at wisdom

Nosotros tenemos que dejar que Dios edifique nuestro matrimonio, no nosotros. Y tiene que ver con esa idea que hablamos ayer, ¿te acuerdas el triángulo? Okay, let's try this again, please. ¿Por qué no lo hacemos otra vez? Come on, everybody, I'm gonna wait. Todos, tómense de las manos, esposo y esposa, y hagan un triángulo. Okay, so God's at the top. Entonces acuérdate, Dios está en la punta de arriba. Y mientras nos acercamos a Dios, nos acercamos el uno al otro. Remember, he the house. Acuérdate, él es que quien edifica la casa. If we try to build the house, we're going si nosotros tratamos de edificar nuestra casa sin Dios, lo que estamos haciendo es yendo a los lados. Yeah, and it's all about lust and selfishness and sex. Y entonces es edificar la casa sin Dios, todo se trata de egoísmo, de sexo sin amor. So we need to continue to seek God first. Y entonces tenemos que siempre buscar primero a Dios en nuestro matrimonio. Secondly, the verse in, in Proverbs talks about understanding. Y Proverbios ahí de la segunda cosa que habla es de prudencia. Sometimes it's very hard to understand our spouse. Y muchas veces de entendimiento, muchas veces es difícil entender a tu esposa o a tu esposo. Y si te das cuenta, eres tan diferente el uno del otro. The is that's one we him. Y la realidad es que es una de las razones por las cuales te casaste con él. But it can be Pero puede ser esas diferencias algo difícil. But the idea is that we each other. Pero la idea entonces es que esas diferencias hacen que nos complementa, complementamos. Not, not conflict, but no que eso esté en conflicto, sino nos complementamos. In wood shop, a joint. En una maderería hay algo que se llama that <laughs> ¿What? Dove, dove It's like Paloma, ah, okay, uno. Ok, es, se llama paloma cuando las maderas se interceptan una a otra. Yeah, and that, that gives it much strength. Y lo que hace con esto es que le da, cuando lo fijas así, le da mucha fuerza. But oftentimes, there's much frustration. Pero a veces hay mucha frustración. Y si tu esposo empieza a decir, ¿por qué no eres como yo soy? But I would never want to marry someone like me. Pero yo realmente no me gustaría casarme con alguien como yo soy. <laughs> so we need to work on understanding. Entonces tenemos que trabajar en entendernos unos a otros. And thirdly knowledge. Y número 3, ciencia o conocimiento. Most of us already know enough. Muchos de nosotros ya nos conocemos bien. Muchas, muchos de ustedes ya saben estas cosas que les estamos diciendo hoy. We're just you to put them into Pero lo que estamos haciendo es recordándote, ponlas en práctica en tu vida. O a veces toma rendición de cuentas. Y eso es uno de los beneficios de Discutir sobre estos temas con otra pareja que tengas confianza con ellos. I remember telling one of my friends in Mexico, Fernando, this week I'm going to buy flowers for my wife. Y yo me acuerdo que un día un amigo de México le dije este esta semana le voy a comprar flores a mi esposa. And the next week he said, hey, did you do it? Y la siguiente semana él me preguntó, oye, ¿sí le compraste esas flores a tu esposa? Ahora sí lo hice, pero si no lo hubiera hecho, él me hubiera recordado, tienes que comprarle flores a tu esposa. Mi hijo, por ejemplo, estaba en un grupo de hombres después de casarse. Y cada semana ellos se retaban a, a ver cómo podían... Eh, amar a su esposa y una de las semanas por ejemplo se dejaron de tarea esta semana tú tienes que cocinarle a tu esposa y la próxima semana entonces se preguntaban tú qué le hiciste a tu esposa de comer I hope starved. espero que nadie se haya quedado con hambre

Y yo vi un día en un espectáculo que uno giraba estos platos y luego pasaba al siguiente y lo giraba y lo giraba así hasta el final del escenario. Y cuando había terminado de girar el último, el último tenía que correr al primero porque ya se estaba cayendo y le tenía que dar más vueltas. And I thought for sure each one of those plates would crash and break all over. Y yo estaba completamente seguro que uno de esos platos se iba a caer y se iba a romper. Seguro. And it was amazing. He could just run back and forth and do it all. Pero fue increíble porque corría de un lado al otro y ninguno de los platos se caía. And I was comparing this to you and I in our lives in our homes. Y yo entonces comparé eso contigo y conmigo. En nuestras, nuestros hogares. You have so many plates spinning right now in your homes. When we get married, that first plate is spinning, and it's just you and your husband, honeymoon, romantic one plate. It is glorious. Cuando así, reciente casa, solamente hay un plato y está girando y es, es, son uno al otro y se aman y es glorioso. Un solo plato, fácil. Ahora, después de tiempo, ¿qué son todos los platos que están girando en tu hogar? You needed to work. That's a spinning plate. Tú tienes que trabajar en ese plato. You got a new house. Your plate is spinning. Y de pronto tienes una nueva casa y tienes otro plato. And that house needs a lot of work. You're constantly fixing things up. Y el mantenimiento de tu casa y de tu patio necesita trabajo y ahí tienes otro plato que tienes que estar haciendo que going to church together. You got a new plate spinning. Y de pronto juntos empiezan a ir a la iglesia y un plato más en su vida. You have kids. Oh boy. That is a spinning plate. That takes all your time. Y de pronto tienes hijos y otros platos más en tu vida y tienes que estar trabajando en ellos y eso toma tiempo. But in your neighborhood, you want to meet your neighbors. You start spinning that plate. Y de pronto tienes vecinos y los conoces y quieres estar con ellos y agregas otros platos a tu vida. You have a little time and you think I got to do some sports. You start exercising. Y de pronto quieres hacer deporte y por qué no pones otro plato en tu vida. You have aging parents. It takes time. You're all of a sudden driving to the hospital, giving medicine, taking care of them. Y de pronto tus papás empiezan a envejecer y tienes que cuidarlos, tienes que llevarlo al doctor, tienes que llevarlo al hospital y tienes otros platos en tu vida. Your family grows and you have more children, more babies. <laughs> y de pronto tienes otros bebés y tienes otros hijos y tus platos crecen. Have you run back to that first plate and kept that marriage plate spinning? Déjame te hago una pregunta. ¿Has corrido de regreso a ese primer plato para mantenerlo girando? Well, you guys are here. That's amazing. Que tú estés aquí hoy es increíble. But many marriages let that first marriage plate just spin and slowly fall to the ground and crash. Pero muchos matrimonios, por todos los platos que tienen en su vida, han abandonado el primer plato y se ha roto. So it just that marriage plate just stops spinning you're pulled in all these directions entonces si ese plato ya así los platos se están dejando de girar tienes que ir corriendo de un lado al otro de un lado al otro we fall into bed at night exhausted y lo que al final te pasa del día es que llegas a tu cama y estás completamente cansado this is where the isolation in your marriage begins y aquí es donde Te empiezas a apartar el uno del otro en tu matrimonio. Y entonces, cuando te empiezas a apartar, ya no te sientes uno el uno con el otro. Ahora, todos los matrimonios están yendo en una dirección o en otra. Isolation or oneness. Estar solos o ser uno. And so today we want to look at a few threats of that oneness in your marriage. Y el día de hoy entonces queremos ver algunas cosas que pueden ser un peligro en tu matrimonio, que te pueden hacer que vayas para el camino equivocado. We'll share a few in this session and then we'll wrap them up with a few more in the next session. Vamos a hablar de unas en esta sesión y después vamos a hablar las otras en la siguiente sesión. But our first threat is at our Complex culture. y uno de, de los peligros es la sociedad tan compleja en la que vivimos to the life? qué ha pasado con la vida sencilla y simple when you think of a family 100 years ago, what is one difference you think about cuando piensas en una familia que vivía hace 100 años cuál es una de las diferencias que te que que, en las que piensas y te imaginas what, is one difference? what do you think? <laughs> aquí yes. es una de las diferencias toda la tecnología que contamos y que tenemos hace 100 años no había toda la tecnología que tenemos es más no había ni siquiera televisión when we en rosarito we went to a party cuando vivíamos en la ciudad de Rosarito fuimos a una fiesta. And the adults were all talking and you would think the kids would be talking and playing and having fun. Y los adultos estábamos todos platicando y creíamos que todos los adolescentes y los niños estarían jugando y pas pasando un tiempo divertido. What do you think the kids were doing? Pero qué crees que estaban haciendo los jóvenes? Anybody know? Cell phones. Everyone was sitting in the room all the young kids. On their phones I was like dying I couldn't believe it. todos estaban en un mismo lugar pero todos en su celular sin verse los rostros el uno al otro and so not talking they were just playing those little games no estaban hablando solamente estaban jugando con sus celulares so when we were in israel teaching for three months cuando estuvimos en, en el país de israel estuvimos eh, enseñando por tres años they had Tres meses, Tres meses solo, yeah. sorry. That's okay. It was okay, better It three years. Be fine, no? yeah. <laughs> so, <laughs> th they had what's called Shabbat. The Orthodox Jews did have no media. Y una de las <laughs> cosas que vimos es algo que le llaman Shabbat y es que los los niños ortodoxos no tienen redes sociales, no tienen They couldn't even work. like they couldn't even turn lights on, do dishes, anything. Anything that related to work they just couldn't do. They had to rest. En el, en el, Shabbat, en el día sábado no podían hacer absolutamente nada. no podían prender la luz, no podían trabajar, solamente descansar. And years ago, a hundred years ago, families had to work together to make their food, make their clothing just to survive. Y hace 100 años las familias tenían que hacer su propia comida, tenían que coser su propia ropa, simplemente estando juntos y sobrevivir. Y hoy 70% de las personas viven en ciudades, no viven en, fuera, en granjas, por ejemplo. And so they have, don't have to do all that but they have so many distractions. Entonces no tienen que hacer todo lo que se tenía que hacer hace 100 años, pero tienen muchísimas distracciones. And so it's easy to think, oh wow, you know, it would have been so much easier 100 years ago. Y de pronto podrías pensar, posiblemente era mucho más fácil hace 100 años la vida. But our marriages are influenced by our culture as well and so marital oneness still is important. Pero nuestros, years ago or today. pero nuestros matrimonios son impactados por el mundo y todo lo que está sucediendo y es tan importante tanto hoy como hace 100 años el ser uno y estar juntos. Our second threat to marriage is difficult adjustments. Ahora la, las, el segundo peligro para ser uno es eh, dificultades con a, con, Adjustments. Adjustments. Uh, changes. Changes. con cambios en tu vida piensa en todos estos platos que están dando la vuelta How many are spinning in your life. ¿cuántos platos tienes girando en tu vida Are all of them going, or have some of them crashed? Todos siguen girando o algunos ya se cayeron y están rotos. The problem is we forget how much energy each one takes to keep them all going at once. Y el problema es que se nos, se nos olvida cuánta energía necesitan cada uno de estos platos para seguir girando. Everything we add into our life is a big adjustment. Cada cosa que tú añades a tu vida es un gran ajuste que tienes And que hacer. Y todos los que están hoy en esta conferencia y tienen bebés recientemente saben, es un gran cambio en tu vida. but financially or a new job all of those are big adjustments. Pero por ejemplo, financieramente, tener un nuevo trabajo, también esos son grandes ajustes en tu vida. As I said before, Jeff and I had one of our hardest years, our first year of marriage. Como les platicamos ya, nuestro primer año de matrimonio fue uno de los más difíciles. We graduated and got married the same weekend. Nos graduamos y nos casamos el mismo fin de semana. We moved about two hours south, and it was where his all, all friends were, and I had no friends. Y nos mudamos una ciudad a dos horas al sur de donde vivíamos, donde Jeff tenía muchos amigos, pero yo no tenía ninguna amiga. He went away to work, and I was at home, not even our home, because we were house sitting till we could find a house. Y él se iba a trabajar y yo me quedaba sola en la casa que ni siquiera era nuestra casa porque seguíamos buscando una casa. I was Estaba sola, necesitaba amigos y también estaba buscar un trabajo. I all my friends I had in college. Extrañaba a todos mis mis amigas que tenía en la universidad. And we needed to learn about each other. This new relationship, we're living together. We didn't even know each other very well. Y realmente lo que teníamos que hacer es era conocernos el uno al otro porque realmente no nos conocíamos todavía muy bien. We had so much growing to do those first that first year in our marriage. Teníamos que hacer muchas cosas para crecer en nuestro matrimonio. God has helped us, but it was a challenge. Ahora, Dios nos ayudó, pero pero fue eh, muy difícil. Anyone remember that? Just trying to keep that marriage plate spinning is hard. Y, y acuérdate, o sea, nada más mantener ese plato en el de tu matrimonio a veces es difícil. And so we need to realize about priorities. Entonces tenemos que hablar acerca de las prioridades en la vida. And so 6, 33 talks about this. Entonces Mateo 6:33 habla acerca de eso. ¿Quieres you know <laughs> leerlo? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Right, Tenemos que mantener bien nuestras prioridades, poner a Dios como número uno. Entonces quiero que hagas algo, quiero que voltees a ver a tu esposa o a tu esposo. Y simplemente comparte con él o con ella qué es un peligro que puede eh, afectar que sean uno. Just take one Yo solamente un minuto en esto. <laughs> Okay, let's look at the threat number three. Vamos a ver el peligro número tres. Some people look at marriage as 50 -50. Algunos matrimonios ven al, algunas personas ven al matrimonio como 50% y 50%.

Esposo no quiere hacer el 100 por ciento. Todos en, en el matrimonio tenemos expectativas. I wash the car, she does the yo lavo el coche y tú haces la ropa. I take the trash out, she cooks the food. Yo saco la basura y tú cocinas eh, la comida. Oh and I eat the food, yes. Y yo me como la comida. <laughs> so there was a family that had was having a Christmas dinner together.

y dijo, yo siempre he cortado el jamón de esa manera but why do you do that? pero por qué lo estás haciendo así I don't know, but maybe we should ask grandma. no sé, posiblemente le tenemos que pre preguntar a tu abuela ella es la que me enseñó a cortar el jamón de esa manera so they went to go ask grandma. y entonces van con la abuela y le preguntan y entonces ella dice, no pues eh, yo no sé por qué ustedes lo hacen así. Yo lo hacía así porque no cabía para cortar el jamón de esa manera. We just do y hay veces hacemos las cosas porque no sabemos por qué las hacemos así. Simplemente es como sentido común. And that's one we need to talk and well. Y es una de las razones por las cuales tenemos que hablarnos y comunicarnos en el matrimonio. If you try 50 -50, I si, si tú pones 50% y ella 50%, te garantizo vas a tener problemas. Jesús vino a servir 100% y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Ahora qué pasa si dices yo voy a servir aunque mi esposo no sirva. And you feel like of you. Y como que piensas que él está sacando ventaja de esa situación. Y no gusta. Y a ti no te gusta eso. Say, okay, Pero tú tienes que decir: esto es lo que aprendí, eso es lo que Dios me está pidiendo, y voy a hacer todo lo posible por servir. I if you do that with a good attitude, Ahora, yo estoy seguro que si tú tomas esa decisión y tienes una buena actitud, it might take a while, but you will win over your spouse posiblemente pase un tiempo pero poco a poco vas a ganar a tu esposa o a tu esposo Primera de Corintios capítulo 13 dice que el amor nunca falla that mean you're not need some help or some eso no quiere decir que no vas a necesitar ayuda o consejería or maybe a kick in the pants. o posiblemente una patada para que te <laughs> animes pero si solo amamos cuando el otro es pero si nosotros solamente amamos cuando la otra persona ama, We only serve when the other is si nosotros servimos solamente si la otra persona sirve, That work. eso no va a funcionar. You may have with the wrong Posiblemente tú te casaste y traías eh, ex, eh, expectativas incorrectas. Y otros están diciendo: haré solo para estar con y posiblemente la otra persona está diciendo, yo solamente con estar, por estar contigo haría cualquier cosa. Pero la última cosa que estaba en tu mente cuando te casaste who is gonna pick up the dog poo -poo? fue quién va a recoger la caca del perro. I mean, it's just not very romantic, is it? Eso no es muy romántico, ¿verdad? But it's reality. Pero es la realidad. Nosotros muchas veces nos enfocamos en las debilidades y no en las fortalezas de la otra persona. Again, 1 Corinthians 13 says love keeps no record of wrongs. Y acuérdate, 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor no lleva el registro. Last night we spoke of forgiveness. Ayer hablamos del perdón. Jesus said 7 times 70, Because you're not supposed to keep track. Jesús dice que debes perdonar hasta 70 veces 7 porque no tienes que llevar el registro de las ofensas. And the is if you try 50 -50, y la realidad es que si uno pone el 50% y el otro 50%, 40 -40. realmente se va a convertir en 40-40. Y hasta hablando eso sobre el sexo. If the si el matrimonio se trata solamente de sexo, se, se, es egoísta. It, it's meant to be about giving, not receiving. Y no se trata de recibir, se trata de dar. Women want and and y las mujeres en la intimidad lo que buscan es platicar y acaricias y ternura. Men want a sexy y el hombre solamente quiere algo muy sexy. She wants to be warmed up to the idea. Yeah, ella quiere poco a poco que la lleves a la idea de tener intimidad. Not for five minutes, but for more like five hours. Ella quisiera no solamente cinco minutos rapiditos, sino cinco horas. Of course, the man's been thinking about it all day. Hora, por supuesto, el hombre ha estado pensando todo el día en eso. Oh, but he kind of forgot to say anything. Pero se le olvidó decir algo. Or he forgot to buy the flowers. or se le olvidó comprarle las flores, Or the candles o las velas Or the chocolate o los chocolates. Or to wash the dishes Or lavar los trastes. Or to put the kids uh, give the kids a bath. Or posiblemente él bañar a los niños antes. Or to pick up the dog poop Or recoger la popó del perro. God's plan is 100%, 100%. El plan de Dios en el matrimonio es dar 100% uno 100% el otro. ¿Te acuerdas cuando se pararon el uno uno frente al otro y se casaron? Basically you said I will do anything for you. Una de las cosas que decías es voy a hacer cualquier cosa para ti mi amor. Do you remember that? ¿Te acuerdas de eso? Ah. Uh -huh. No 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 elbows. <laughs> Y posiblemente en tu relación algo tenga que cambiar. So let's put the on the, the again. Vamos a poner una vez más la tarea. Okay. I don't think we need to say this again because you heard it either last night or this morning or both. Y creo que no tenemos que repetir cada uno de estos puntos porque ya lo escuchaste ayer y esta mañana. So we're gonna put the uh, y tenemos unas tarjetitas aquí que te puedes llevar que hablan sobre esta tarea. Y vamos a poner unas preguntas para discutir en la pantalla. Y te animo a que tomes una foto de estas preguntas. And then we'll have one more session. Y vamos, vamos a, a tener una sesión más. So we would like you to turn to one other couple y lo que quiero que hagas es que te voltees con tu esposa, con tu esposo and we would like you to discuss a couple of these questions with them y quiero que leas estas preguntas y que las platiques con él y con ella. If there's something you're not comfortable saying, you don't have to say it. Si tú no te sientes eh, con confianza en, en decir esto, and no maybe, lo digas. And maybe you'll even have a moment to pray for each other in this. Y posiblemente sea un momento para orar por esto en específico. And if somebody says, "Hey, remind me to buy flowers for my wife," you can remind them next week. Y posiblemente en en con el grupo en el que estás puedes decirle, oye, me puedes recordar de comprarle flores a mi esposa en una semana. The, the flower companies in Veracruz are giving me money, so everybody that buys <laughs> flowers, I get money. Las compañías de flores en Veracruz me van a pagar una comisión. Pero creo que es un buen detalle conocer el lenguaje del amor de tu esposa y hacer algo especial para ella. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? <laughs>